embalse de Kipar o de Alfonso XIII, entre Calasparra y Cieza. Y vamos a hacer aquí una ruta semi o mixta. Tenemos a las comunitarias Patricia y Yolanda que van a hacer senderismo. Y aquí tenemos al comunitario Paquito 206 que va a hacer ciclismo. ¿Y tú no? ¿Tú qué vas a hacer? Yo, como hablo, ya me incluyo. Audiovisualización. Vamos a hacer una ruta de exploración por aquí. Empezamos la ruta. Una zona que no conocemos. Pasamos recientemente haciendo la marcha de la conserva, pero el ciclismo de carretera. Y no pudimos parar. Y hoy vamos a hacer aquí un poco de exploración. Amigos de la comunidad biker, aquí hemos encontrado un camino que ponía prohibido el baño, así que entendemos que va hacia el embalse. Y nuestra idea es darle la vuelta, si pudiéramos, no lo sabemos. Suponemos que no tiene salida porque el embalse está, hace curva ahí. Amigos de la comunidad biker, por ahí van las senderistas. Espérate que no la veo ahora. Ahí van ellas. Amigos de comunidad biker, estamos en una ruta mitad y mitad, senderismo y ciclismo. Está que Alonso no se vea malas penas, nosotros vamos haciendo senderismo y poco estamos corriendo también. Vamos por la carretera porque esto no lo conocemos. Vamos a ver si pisamos algún monte. Vamos por Calasparra en el río Kipar. Eso. Bueno, ya os enseño más cosas. Vamos bien equipadas, como podéis ver. Nosotros en la comunidad siempre vamos muy equipados. Fijaros. Agua, mochila, comida. Para que no nos falte de nada. Vamos a cuidar a Yolanda. Seguimos entrando en la zona recreativa. Ahí tenemos una isla. Y aquí tenemos el comunitario Paquito 206. Y seguimos explorando. Esto es muy bonito. Vamos. Bueno, amigos, aquí parece que había un camino antiguamente. De momento parece que lo ha cubierto el agua. Exploración pura y dura. Aquí no veo yo camino.
hemos salido. Vamos, cortado. Hay que seguir para el otro. Casi acertamos. Bueno, volvemos por donde hemos venido. Ha habido suerte. Aquí hemos visto otro camino que entra. Vamos. Seguimos con nuestro objetivo de intentar darle la vuelta. De senderismo y no me he equivocado, claramente. Te has equivocado. No, me dio campo otra vez. Es muy cabezona y no hace caso. Tengo que bajar por allí y todo esto son acantilados. Hemos visto aquí un camino que vamos a ver cómo se baja y ya, pues, si buscamos el camino correcto. Pero las vistas lo merecen. ¡Lo merecen! Líneas de la Ramona, ahí está. El siglo XIV. Tiene esto ya años. Se llenarían con la lluvia. Y a la casa, ¿cómo está tú? La casa está regular, ficha. La capa es de... Mosquitos también la hay. Casa, aquí Pepe de esta la tiene descuidado. Pepe, haz favor de venir para acá, para esta zona y arreglar esto, macho. Que no tiene. La Bronchita tiene aquí su casa un poco dejada. Tiene esto manga por hombro. Sí, la verdad es que, aunque sea una habitación. Está buen día. Lo menos que si viene alguien, que no dé esa imagen de dejadez. Amigos de la comunidad Biker, seguimos recorriendo las salinas de la Ramona, que hemos visto que no es ninguna broma, son muy grandes. Seguimos con la investigación y la exploración por la parte final del embalse. Aquí hemos encontrado una senda que está bien, pero puede ser que se nos complique la cosa, porque va bordeando el embalse. Pero como tengamos que dar la vuelta, madre mía. Bueno, ya volvemos corriendo, llevamos 12 kilómetros, ya tenemos. Esto es muy bonito. Bueno, ya cortamos la conexión. Seguimos intentando buscar una zona por la que cruzar el río, que tiene mucho caudal. Tiene que abordar, pero hay que jugársela, como dice Paquito, está los disparos. ¿Cómo lo ves? Está bueno.
Ahora te lo diré. ¡Ay! Ha cruzado. ¡Qué suerte ha tenido! Bueno, amigos de Comunidad Biker, hemos decidido cruzar el río por aquí, que ha sido el sitio donde menos caudal lo hemos visto y más piedras. Y yo ya he cruzado, he tenido suerte, no me he mojado las patas. Y ahora va Alonso a ver lo que hace. Ahí, correcto. Seguimos explorando totalmente, 100%. Hemos intentado darle la vuelta por ahí, por la zona del río, pero no había manera. Hemos salido a la carretera, hemos hecho unos cuantos kilómetros de la carretera, nos hemos alejado del embalse, nos hemos metido ahora por un camino y no sé. Llevamos unos 23 kilómetros de ruta, vamos bordeando el sembrado, porque el camino ha acabado en una zona de siembra, hacia otro camino que hemos visto al frente. ¡Ay, ay, ay! ¡Y hay carditos! Pues por aquí seguimos. Después de bordear el bancal y perdernos, hemos decidido que por aquí estaba el camino. Ya lo he cuidado. Y aquí tenemos a Alonso y ahora vamos a seguir camino hacia adelante. Suerte que haya, que haya un árbol. Yo tiraría por aquí porque vamos, no creo que este tenga. Nosotros vamos a continuar por aquí porque por la orientación lógica vamos sí. Haciéndole círculo al embalse. Comunidad Biker, hemos llegado a la carretera que sube el embalse por la que hemos venido en el coche, o sea que tenemos, bueno, todavía no, pero nos vamos a dar la vuelta completa. Amigos de Comunidad Biker, llevamos 35 kilómetros, tenemos ya controlado la carretera del embalse, pero se nos ha ido un poco la cabeza. Mira, hemos ido hacia, ¿cómo se llama? Almadene. Sí. Que está por ahí abajo. Pero no vamos a seguir. El embalse está aquí. Ya estamos buscando utilizando las nuevas tecnologías para ver si este camino gira hacia la izquierda y sube hacia la montaña del embalse y luego baja. Y de paso pues almorzamos. Es casi la hora de comer. Vamos ya regular porque nuestras comunitarias senderistas seguramente están esperando ya en el coche. Amigos de Comunidad Biker, no hemos tenido suerte, no hemos visto forma de enlazar este camino con el embalse. Así que nos toca subir lo que hemos bajado y volver a la carretera. Bueno, amigos, vamos hacia la carretera por la que hemos venido. Comunitarias senderistas nos han abandonado. Y aquí estaba el coche. ¿Dónde está? Hemos cometido un error de principiantes. Le hemos dejado la llave del coche a las comunitarias senderistas. Se han ido al bar más cercano. Y no vienen a por nosotros, nos toca de ir nosotros con la bici al bar. Aquí están las pájaras. 53 kilómetros, no han hecho hacer 10 kilómetros más para llegar aquí a esta venta. Aquí tenemos la cara de la sinvergonzonería. Pequeño aperitivo. Pequeño, ¿no? Mucha calor. ¿Qué tal la ruta? Divino. Amigos de Comunidad Biker, sin saber cómo ni por qué, hemos hecho 50 kilómetros de ciclismo. Aquí tenéis las dos sinvergüenzas que nos han dejado tirar. Dicen que han hecho 15 kilómetros. Dicen que han hecho 15 kilómetros de senderismo. Andando y corriendo. Hemos llegado justo para comer. Aquí os dejamos con la cara de la sinvergonzonería. Una.